Bienvenidos a un imperialismo en el PES 2018. ¿Y qué son estos equipos tan horribles? ¿Qué es esto? ¿La Major League Soccer? ¿La Kings League? No, resulta y acontece que el PES 2018 con un... ¡Ay, cállese! Resulta y acontece que instalé el PES 2018 con un parche llamado Smoke Patch. Sí, soy adicto a los parches y acabo de meter otro parche. Y en una sección tiene unos equipos clásicos, unos equipos clásicos randoms con nombres raros y con jugadores extraños. Aquí ustedes pueden ver que este equipo, por ejemplo, los Warm Storm Classics, tienen a Maradona, Raúl, a Gullit, a Ronaldinho, Xavi Alonso, Lampard, porque sí. Y tenemos por acá, por ejemplo, otro equipo. Mira, este es mi equipo, Scream Beam Classics. Espectacular, y mira el equipazo. Tiene al Robin Van Persie, al Diego Forlán, Van der Bar, la Diarrea. Y así todos los equipos tienen jugadores random en este parche. Así que vamos a enfrentarlos a todos y ver cuál de estos equipos clásicos es el mejor. Ya saben cómo funciona esto. Vamos a estar girando una ruleta para ver qué equipo ataca. Giramos la misma ruleta para ver qué equipo atacará. ¡Gira la bandida, muchachos! Y vamos a ver cuál es el primer equipo que ataca. ¡Ay, lo salí! Y los Wildcats, equipazo, muchachos. Estuve ahí cuando ganaron su primera Copa Pistón. A ver, a los Fire Blast. Perfecto, viejo. Cuando ganaron el Supertazón, también estuve ahí. Estos son los equipos de ambos. ¡Ay, muchachos! Mira ese equipo de los Wildcats. El Totti, Kenny Dalglish, Sócrates, Verón. Un equipo interesante. Y el de los Fire Blast tienen al muerto y a Pelé. Bueno, dos muertos. Edgar Davids, Vidic. Bueno, pero mira esos colores del PES 2018. Y ahí está Francesco Totti. Y ahí podemos ver a Cruyff, a Zanetti. Como ustedes pueden ver, algunos jugadores no tienen cara. Porque resulta que aparte del parche había que instalarle las caras. Y yo no sabía. Y las caras pesan 20 gigas. Y yo ya iba a empezar el directo y no pude descargar las caras porque pesaban 20 gigas y ya no me cabían tantos. Hice un esfuerzo monumental para instalar ese parche. 20 gigas para mi PC es mucho ahorita. Así que imaginémonos a los jugadores. Ya simplemente racista de caras. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve el juego, muchachos. Ha envejecido bien. Qué bonitos colores de este... No, pero qué bonitos colores, te digo. Se ve muy bonito el pasto. No como el eFootball y el FC. Ay, el FC. Bueno, muchachos, como lo esperábamos, imperialismo en PES. Bueno, señoras y señores, nos vamos a la tanda de penales y se viene Pelé. Pelé Trucho. Golazo de Pelé Trucho, muy bien. Que como me gustan los colores de este PES, muy bonitos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Primera parada, muchachos. Se vienen los Wildcats. Ese portero, ¿por qué hace siempre esa animación de estúpido? Solo estoy diciendo que van a eliminar a Pelé. Lo van a mandar a la B a Pelé. ¡Ay! ¡Qué mufa! Bueno, muchachos, se viene Edgar Davids. Espectacular al medio. Porque si la llegan a fallar los Wildcats, lo van a eliminar. A ver, va Francesco Totti. Este sí tiene la cara. ¡Golazo de Totti! ¡Bueno, y aquí seguimos! ¡Paren esto! ¡A ver, Zanetti! ¡Hasta que pateen los porteros! ¡Se vienen los porteros! ¡Ay, muchachos! ¡No, pero es que mira cómo le pegan los porteros! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Aquí nos vamos a quedar! Y vuelve otra vez Pelé, o sea, vamos a volver a empezar la ronda de penales. Oh, shit. Here we go again. Semanas después. Bueno, ¿alguien me puede explicar qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡No te lo vas a tragar, idiota! ¡No te lo vas a tragar! ¡Maldito! ¿A quién se le ocurre?
el diablo! No, señor, respete. Penalti número 47. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ay, Dios! Bueno, con los penaltis fallados, 52 penales. Acabamos de ver una tanda de 52 penales. Señor Jesucristo, la tanda más larga que el partido. Vamos por otro récord de penales, 52 penaltis. Bueno, Fire Blast contra el Europe All Time. Bueno, el European Classic, mira, tiene a Baggio, a Nistelrooy, Zidane, Beckham, Vieira, Stam, Kahn, Guardiola en la banca. Que me deje el dinero en la semana que viene y los pago. ¡Vimos un gol de Pelé! ¡De Pelé Trucho! ¡Gol de Pelé Trucho, muchachos! ¡Qué milagro! ¡Gol de Pelé Trucho! Casi que no. ¿Otra vez? ¡Ah! ¡A falta de uno! ¡Tenemos dos goles de Pelé Trucho! ¡Dos goles del Pelé Rappi! ¡Nah! ¡Qué golazo, viejo! A ver la repetición. Tremendo pase. Yo creo que está fuera de lugar. La controla, queda los rebotes. Y es... A mí me informan que esos dos goles que marcó Pelé se le han sumado a su cuenta total de goles. Atención, tremenda falla. A mí me informan que Pelé, aún ya difunto, sigue sumando goles. ¡Final! Doblete de Pelé que nos salvó de los penales. El Pelé Rappi marcó dos. Y el Fire Blast conquistó otro territorio. Nos quedan 6 equipos y... ¡Otra vez! A ver, van contra el Wamsham. No dejan jugar, ¿eh? No dejan jugar a nadie más. Bueno, ¡uy! Mira este partido, señores. Pelé contra Maradona. Ronaldinho, Lampard. Muy bien, Gullit. ¡Ay! ¡Ay, qué pendejo, Ronaldinho! Bueno, muchachos, me llaman cuando se acaben los penales. 4 o 6 semanas después. Todos los equipos tienen esa copa. Todo equipo. ¡Ay, Pelé! ¡No, Pelé! A ver, Ronaldinho. ¡Oh, Ronaldinho! ¡Golazo! Hola, buenos días. Si lo falla... ¡Mira ese Ronaldinho! ¡Ey! Ese es el Ronaldinho aquí del centro de Medellín, viejo. El Ronaldinho metiendo vicio por allá en la América. ¡Ah! ¡Gol! ¡Ah! ¡Gol! ¡Tuvimos solo 8 penales! ¡Qué milagro! ¡Una tanda de penales razonable! Ha puesto la casa. A ver, se viene el Powerball. ¡Ay, muchachos! El Powerball se suicida. Powerball contra World. Señores, mira, mira, mira. Dos equipos debutantes. Tenemos a Henry, tenemos a Kaká, Gerard. Y en el otro equipo, Ronaldo, Batistuta, Romario, el pibe. Realmente se equivocó a la hora de pitar, más bien. ¡Ay, le quedó el balón como la tapa al rebote! ¡Ay, la saqué en la línea! ¿Quiénes jugaron la final de la Champions el año pasado? ¡Ay, gol de cabeza, muchachos! ¡Los han matado! ¡Fake! Mira, hay puros fakes celebrando, puros random. ¡Ahora para ganar el Powerball! Bueno, ganó el Powerball y eliminó al World. Este World no duró nada tampoco. Bueno, salió el Warmstorm. A ver, Warmstorm contra Rainmakers, el que faltaba por debutar. Este screen tampoco ha debutado. Bueno, el Rainmakers, mira, tiene a Drogba, Pirla. Tiene un equipo malísimo. A este lo sacan fácil. ¿Ese quién es? Ese es Pirlo. Y ahí podemos ver, muchachos, de capitán a Pirlo detrás del portero. Y detrás del portero viene Drogba. Unos momentos después. Bueno, nueva tanda de penales. A ver si terminamos rompiendo récord. ¿De quién meta el gol para ganarla? ¡Ay, Drogba! ¡Ay, Drogba! Bueno, a ver. El Diego, muchachos, el Diego. Golazo. Golazo del Diego. Se viene el Robaniños. El Robaniño
Anillos de Suacha. Ahí está el robanillos. A ver, la mantiene, muchachos. No la vayas a fallar, pendejo. No la vayas a fallar, que no me quiero quedar aquí 2 años en estos penalis, por favor. No la vas a cagar. A ver, golazo. Muy bien. Bueno, la anécdota de los 50 penales no continúa. Bueno, Scream Beam no debutaba al Powerball. ¿Será que el Scream Beam llega a la final sin siquiera jugar? ¡El Scream Beam acaba de llegar a la final sin jugar! ¡Muchas ratas! ¡Uy, qué bola! ¡Ay, qué parada! ¡No puede ser! ¡Casi golazo de Maradona! Es un imperialismo del PES 2018. Porque me lo pidieron en el grupo de los miembros. Me pidieron... La peor idea que se nos pudo haber ocurrido. Metimos aquí unos equipos randoms de un parche. La peor idea, muchachos. Terrible. Mira, ahí la robó. No la gana, lo tiene solo abajo. ¡Solo abajo! ¡Mira lo que hacen! ¡Es que son horribles! Dios mío, Konami, qué porquería de juego. Esto no se va a llamar imperialismo. Esto literal. Instalo un parche al peor juego y sale muy mal. No, mira, yo. ¡Qué desastre! ¿Qué pasó? Ya se acabó la película. Se acabó la película. Estoy en el último partido. Bueno, vamos Sebastián. Vamos a estar en el último partido. Otra vez con un final de. ¿No te gustó el final? ¿Por qué? Porque no hay una pinche película que le dé un final propio a los. Pues a los protagonistas. ¡Qué pinche carajo! Porque todas las películas últimamente la dejan. Imagínense el final, lo dejamos abierto. ¿Qué? ¡No es un final, carajo! ¡Uy! ¡No! Lo más interesante del imperialismo, definitivamente. Por favor, que la falle. Por favor. El penalismo. ¡Ah! ¡Ay, por fin! No te la vayas a comer, Mataus. No te la vayas a comer. A ver. ¡Bien! El gran final del peor imperialismo de la historia. El partido más esperado por todos. ¡Que se acabe esto! Mira, el Scream Beam tiene a Van Persie, Forlán, Van der Vaart, Xavi, Van Steiger, Diarrea. Está bueno, está bueno. No va a haber más gameplay de PES 18, ¿cierto? No, después de esto... apenas se termine esto, le puedo mostrar en directo cómo desinstalo el juego y borro todo este parche. PES 17 GOT. Totalmente. La metió hasta el fondo, ¿cómo? ¡Qué rico! ¡Por fin! ¡Muchachos! El equipo que no jugó ningún partido, solo este. El equipo que no hizo nada, que solo llegó a la final, acaba de ganar el imperialismo. Mira, ese jugador no tiene pies. ¡No tiene pies! ¡No tienen pies! ¿Qué? Ejemplo de superación, juegan fútbol sin pies. Muchachos, el momento más esperado por todos. El momento más esperado por todos. El Scream Beam ganó el imperialismo. Pero eso no es lo más interesante. No. Es abrir esto de PES 2018 y darle aquí. Administrar, desinstalar. ¿Quieres desinstalar el PES? Sí, por favor. No lo quiero volver a ver. Por favor. Y encima lo oculto. No lo quiero volver a ver en mi colección. Juego horrible. Juego prohibido. Ya no quiero verte nunca más. Gracias, gente, por la compañía. Nos vemos. Que descansen.